La buena semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La buena semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La buena semilla. Día 15 de enero. La semilla de hoy la leemos en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 7. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Más blanco que la nieve. Recuerdo con emoción los inviernos de mi infancia y nuestros juegos en la nieve. Era algo maravilloso, pero bastaban algunas horas para que la nieve pasase de un blanco radiante a un color grisáceo. Entonces, qué alegría ver temprano en la mañana siguiente una nieve nueva, inmaculada. Todo estaba recubierto, los muñecos de nieve, las pistas de los trineos y cada huella. ¡Qué bella imagen del perdón de los pecados! Nuestro corazón puede estar sucio por diversas faltas, pero si la confesamos, Jesús las cubre. Su obra en la cruz tuvo en cuenta todos nuestros pecados, los cargó sobre sí mismo. Si los confesamos a Dios, Él nos perdona, como un padre a su hijo, pues la obra de Cristo nos emblanqueció como la nieve recubre todo el paisaje. Incluso si tenemos la seguridad de que Dios nos perdonó, a veces nos cuesta aceptar la perfección de la obra de Cristo y el pleno perdón de Dios, sobre todo cuando cometemos un pecado particularmente grave a nuestros ojos. Sin embargo, el apóstol Juan afirma claramente, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay una lista negra de algunos pecados que Dios no quiera perdonarnos. Tampoco se trata de sentirnos perdonados, sino de creer en la promesa de Dios. El diablo siempre trata de condenarnos y ligarnos a nuestro pecado. Dios, en cambio, perdona nuestros pecados, nos libera de ellos y nunca más los recordará. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 16 y 17. Esta fue La buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La buena semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La buena semilla, meditando en la palabra de Dios.